Bienvenido gente a un nuevo video, pues vamos a ver cómo es realmente el skin, cómo se mira en el castillo y todos los movimientos. Para empezar van a dar la ballena estrellada, vamos a hablar de toda la tienda, pero primero hay que verla cómo es. Te va a dar de atributos, infantería y PS, se mira bien raza. Y el otro cómo es... Clasificación, perdón, aquí este ya sería limitada. Llegarán 5 estrellas y potenciadores, ok. Como que dijeron, es que compra y te vamos a potenciar la otra. Y esta, pues compra y te vas a llevar algo chido. Ya, pues ya saben que por los premios, pues ya las clasificaciones te dan estas cosas. Que mucha racita por esto, por elevar duro ahí. Bueno, ¿cómo se mira el castillito? Por aquí tenía uno realmente no mirado. Pues mucho apoyo sobre esta skin, gente. Ahí está, mira, aquí está un jugador. Antes miraba que salía una skin y de volada, raza. No sé qué te pasando. No sé si la raza, pues digan, ¿sabes qué? El apoyo, no hay tanto apoyo como antes. Entonces, si se va a mirar, gente. Se mira chida, se mira bien, me gusta la otra, me gusta la otra, pero es de paga, compa, 100% de paga, así que complicado, free to play, así que lo vamos a conformar con la tiendita. Vamos a hablar también de cómo conseguir monedas celestiales, raza. Bueno, vamos a empezar con cómo conseguir y después hablamos de la tienda. Va a ser complicado, gente, va a ser complicado, ya que hice la prueba con nivel 2 y nivel 3 y la verdad no son buenas noticias. Así es, ya que ahorita pues me casé 2 nivel 3 y ¿sabes cuántos cofres me salieron, raza? Y a veces con solamente un nivel 3 saca los 12 hasta más cofres, pues sacaba entre 10 a 12 cofres. Saqué 8, gente, matando 2 nivel 3. Es una pasada. Bueno, lo que se recomienda, primera fórmula, ahorita vamos a ir a la otra cuenta, cómo me fue el nivel 2. Bueno, uy, moneda, salió bien en 1. Uy, 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 pueden salir hasta 10. Ok. Ok, iba bien todo. Se fue la mierda. 3. 2. Güey, hay que darle de 1, pa. A ver, 3. Está bueno el porcentaje de 1 en 1. Así que lo que recomiendo, ya viéndolo bien, 1 en 1. Vamos a pasarnos a otras cuentas y decirle: para matar monstruo nivel 3, sinceramente le di un 1 en 1, raza. Y eso fue, raza. Lo recomiendo. Mira, si te das cuenta, si me casé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero de un solo hit. Pero conseguí lo mismo, gente. Parecido, güey. ¿Por qué pongo 10? Porque son más o menos los dos nivel 3. Entonces los dos están parejos, gente. Están parejos en de este. Entonces aquí la mar de 2. A ver cómo está el 2. Recuerden que los números que se recomienda es el 1 y el 3 mayormente, ¿no? Ahí te lo dejo a tu criterio, raza. Ok, 4. No, es mejor el 1, gente. Mejor el 1 y de monstruo los 2, güey, los 2, así que aquí no hay. Algo que se me pasó, raza, lo siento ahí, que quería ver cuántas monedas conseguimos. 58. Tengo ya los clonadores porque dije anda implementando ahí muchos show. Y como hay las aplicaciones de terceros, te detecta ahora, raza, parece. Bueno, 43. Entonces, abrir un 2 en 2 no conviene. Le voy a recomendar el nivel 2, raza. El nivel 2 de monstruo. Así es. ¿Por qué? Porque si yo le di por 4, momento de matarlo, pues imagínate si lo das en 1 en 1. Entonces,
Para empezar, creo que sí es mejor esa vaina, bro. Entonces vamos a ir a la tienda celestial a ver qué rollo, a ver qué hay más. 1600 va a ser complicado. Ya abrimos más de la mitad de este y conseguimos 58. Entonces necesitarías conseguir diario 160. Entonces vamos a el uno en uno está dando bien, gente. Entonces recuerden, para poder hacer estos eventos, para poder tener más cofrecitos, pues hay que darle el evento solitario y el evento infierno, gente. Así es. Ahí está, mira. Entonces hay que darle el duro ahí, bro. El evento es infierno. Recuerda, el evento infierno se recomienda hasta el nivel 2 aquí para conseguir de perdido los dos cofres. Y ya le da más, pues 3. Antes eran 4, güey, hasta 6, creo. Y aquí 2, güey. Antes eran 4 aquí también, raza. No sé qué pasó. Y pues, ¿cómo ver, raza? Esta es la fórmula: evento solitario completo, evento infierno segundo. Y pues vamos a ver la tienda, a ver qué rollo. La tienda, esto no, si no la consiguen, pues no es recomendable ni comprarlo, mejor dejarlo así porque la vas a perder. Rollo de estrellas, 25 libros, no, bro. Y luego te dan para comprar 30, casquillo de diablo, un límite, no manches, güey. 5000 estrellas sagradas. De estos dos que están aquí, va a ser mejor comprar los amuletos. Si no llegas a comprar, son 250. Entonces lo que se recomienda son los amuletos para empezar. Escudo, esto, ¿por qué meten esto en escudo 8 horas? Que y 60 cuesta más que los amuletos. Esto es una estupidez realmente, raza. ¿Qué pedo con IGG? Aceleradores 5, no manches. Wey, ¿qué está pasando? Entonces, sí, la skin, $40 por ahí. Y por ahí, 30, $40 vale la skin. Ya le metes, no mete billete. Pero es una barbaridad esto, bro. No, no, sinceramente. Y los emotes y todo eso no están. Los avatares. Tendrías que hacerte unos 5 o 6 solitarios, unos 4 o 5 solitarios para conseguir pues unos 10 cofres, y tengas suerte y abras de a 3, te salgan 30. Tienes que hacerte 5 solitarios y 5 infiernos, o 4 solitarios y 4 infiernos. ¿Me entiendes? A poderlo lograr. Y abrirlo en uno en uno, lo que vi que salió más, pero te tienes que cazar un buen de nivel 3 y un buen de nivel 2. Si quieres hacerlo. Entonces, si va a estar complicado, no va a estar tan fácil, pues este ya sería totalmente de paga. Y pues complicado para algunos jugadores también. Se va a poner bueno esta clasificación. Ya que muchos van por el sigilo sombrío también. Y pues si ya el rango 4, pues ya son 30 días, 7 días. Y pues esto va a venir bien para algún jugador que le mete bastante billete, raza. ¿Cómo la ven ahí? Comenta, raza, si les gustó, no les gustó. Y nada más, lo único, la tienda, si no llegas a tener todo esto, pues sería comprar esta vaina, güey. 1, 2, nivel 3, te conseguías hasta más, hasta 20, bro. Bueno, gente, espero que os haya gustado el video. Ya sabes, déjate like, suscríbete en otro video y adiós, ánimo.